Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a otro episodio del Road to Go. Sigo en la misma lobby, sigo aquí chavales, con el sniper, con el balista chavales, los chicos de sniper que os gusta a vosotros. Estamos aquí chavales que ya quedan muy pocos, se me caen los moquillos por el puto frío que tengo, porque tengo un frío del carajo. Pero aquí estoy, compañero, avaricioso, pasa tú primero, anda bonito hijo, porque a ver si te atragantas con... Vamos, qué asco de tío, quítate en medio, anda. ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la Tenemos gente? ventaja. ¿Y la gente, tío? ¿Dónde está la Flanco gente? confirmado. ¡Hola! ¡Pesados son la peña, tío! ¡Quítate en medio! Ahí había uno. Uno. Perfecto. Por ahí tiene que haber otro, ¿eh? Ahí está arriba. Te acabo de salvar la vida. Me acabo de cargar a Enemigo ese. abatido. Espera, espera, espera. Me acabo de cargar también a ese. ¡Ay! Dime que me saca sanguinario. Dime que me saca sanguinario, por favor. Un tiro basta. Madre mía, no sé qué me he sacado por ahí. Sanguinario otra más, chicos. Sanguinario, perfecto. Seguimos on fire. Seguimos on fire, chicos. Ya tenemos dos sanguinarios. Falta poquito para sacarnos otro más. No, hombre. Eso, coño. Falta mucho todavía. Pero oye, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Le he hecho impacto a ese hombrecito, la verdad. No me gustaría haberle hecho el marque. Le acaban de volar la cabeza a ese hombre y por eso manda a mí la asistencia. Pero oye, no está nada mal. Hemos cogido spawn muy, muy bien, ¿eh? Eso me congratula mucho, la verdad. Eso me congratula. Ostras, qué de gente había ahí, chaval. Qué de puta gente había ahí, tío. Voy a tirar una aturdidora por si acaso. Conmocionadora. A lo mejor hay gente todavía. No, ya se han ido, creo, ¿no? Sí, ya se han ido. Tiene toda la pinta de que ya se... Pues muy bien, Redzone Jolly, compañero, con la ligerilla, ¿no? El ligerilla te llaman, tío. Madre mía. Vale, ok, pues empezamos muy bien, la verdad. Eso para que... No sé, para que tú pienses un poco en las cosas que haces durante la Conmocionador. vida. Voy a ¿Qué atacar. tiraco le acabo de pegar en la cabeza? Me acabo de quedar alucinado, ¿sabes? Pero flipante el tiro en la cabeza. ¿En serio, tío? ¿En serio? Madre mía. Vale, a ver. Aquí ni nadie. Aliado en camino. Estoy viendo que me van a matar, ¿sabes? Me van a matar. Pues nada, compañero. 50 bajas. Ya tenemos, chicos, lo que viene siendo el camuflaje de sanguinolento. Creo, no, sanguinolento no. Sufrimiento y arte de guerra, creo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué lástima! Vale, ya podemos ponernos esta racha, chicos. Ya nos podemos poner aquí, ¿vale? Con ventaja y tal, básicamente porque ya lo tenemos todo. Este mapa, chavales, no es el mejor, no es el mejor para jugar, la verdad. Pero... Oh, casi chaval, me lo llevo, tío. Casi me llevo a ese hombre. No me lo llega a haber llevado, me llevo también al otro, ¿eh? Las cosas como son, la verdad. Aquí vamos a dejarnos de tonterías de las buenas, ¿eh? Aquí hay uno, tú. Tenía atrás y adelante, chicos. Atrás y adelante. Oye, mi equipo no sé qué coño está haciendo, la verdad. Pero oye, si queréis jugar a las casitas, me lo decís ahora, ¿sabes? Está muerto. Ay, en la vía del tren hay uno, ¿no? Efectivamente, había uno. Despejado. Creo que venía. Efectivamente, por aquí. Estaba claro, tío. No sé por qué, pero me lo extrañaba de que os va a venir por ahí. ¡Uf! Mierda. ¿En serio le he hecho el marque, tío? Porque le he dado en el abdomen, chicos. Le he dado en el abdomen. No le he llegado a dar en el abdomen y está muerto. Pero ahí hay uno, ¿eh? Madre mía. ¡Uf! ¡No me hagas impacto, joder! ¡No me hagas impacto, cabrón! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me puedes hacer impacto, marsupilami? ¿Serás marsupial, tío? ¿Serás marsupial, macho? Es que me jode un montón que me hagas inmarque, tío. Es que me jode un montonazo, chicos, que me haga el puto inmarque, tío. Es que es flipante, tío. Me estoy sacando ahí la rachita todo guapeta. Y ahora va, ¡pum! Inmarque, a tomar por culo, búho. ¡Ah! ¡Qué lástima! Me jode un montón, tío. Vale, ese, no sé cómo he podido fallar. Y ese no sé tampoco cómo he podido fallar. Madre mía, cómo estoy fallando ahora, ¿no? Un poquito de bala. Oye, vi el primero de mi partida, ¿sabes? Yo... Oye, el de la escopeta es muy pesado, ¿sabes? El de la escopeta es realmente pesado. Uf, acaba de caer, que flipas ese hombre. Sí, tú tira cosas. Toma, para ti. Venga, sube, sube. Pasa otro, que pase otro. Que pase otro si tiene huevo. Nada, ¿no? Tenéis cacota, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Ay! Que te hubieses asomado, te hubieses reventado la cabeza. Vale, venga, otro más. Venga, quiero otro más. Quiero otro más. Están matando por aquí a gente, ¿eh? Cuidado. Pues nada, tío.
El pavo ese de la escopeta es muy pesado, la verdad. Es muy pesado las cosas como son. Ahí hay gente, pero todos muertos, ¿no? Mi compañero se está encargando de todo ese hombre. ¿Me dejas pasar? Gracias. Madre mía, asómate. Vale, perfecto. Me van a matar, no sé por qué, pero estoy viendo que me van a matar. Impacto. Impacto, tío, me va a hacer, hijo de puta. Hijo de fruta, me va a hacer impacto. ¿Dónde está la gente, tío? Es el market. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta escopeta, tío! ¡Puta escopeta, macho! Ma ¿La habéis visto? ¿De verdad habéis visto? ¡Madre mía! ¿Pero qué haces ahí, crack? ¿Pero qué haces ahí, tío? ¡Ostras, tío! Que yo pensaba que era un escudo normal y corriente que le habían puesto ahí. Y el pavo estaba haciendo la 13-14, tío. La 13-14. Increíble, de verdad. Es increíble, sinceramente es increíble. Yo lo he visto todo. Yo lo he visto todo. Aquí tenemos, chicos, consigue 50 más con baita y accesorios. Y sin ventaja equipada, ya lo tenemos, chavales. Así que, de putísima madre. Por favor, otra vez Knackertown, no, tío. Yo solamente pido eso. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Y me voy a quedar con este, que es el que tengo. Básicamente aquí tenemos este, que es sufrimiento y el arte de la guerra. Vamos a poner el sufrimiento, que es de Rosita y todas esas cosas. ¿Por qué cuando pongo sufrimiento me pone no entiendo, me pone sanguinolento, ¿sabes? Esto como que se ha bugueado, ¿sabes? Creo yo que se ha bugueado. No sé, tío, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, vale, chicos. Nos quedan 4 tiros de tiros lejanos y nos quedan 8 sanguinarios, chicos, para finalizar esta serie del Road to Gold. Yo creo que esto es lo más, por así decirlo, lo más fácil, lo más conseguido. Aquí podemos conseguir, chavales, los tiros lejanos. Y vamos a intentar conseguir lo que viene siendo, pues un tiro, un sanguinario. Por lo menos, no me importa sacármelo en cada partida uno, así podemos conseguirlo, ¿vale? Lo bueno es que en la anterior partida no hemos sacado uno, casi nos sacamos otro, pero bueno, pues no, casi no. No, ha sido en el anterior, perdón, en el anterior episodio, perdón. Va, chavales, empezamos. Knackertown 2025, Nevada, Estados Unidos, duelo por equipos. A tope, venga. Duelo por equipos. Verá tú ahora, chavales. Verá tú, chavales, que ahora me van a hacer mucho impacto. Atención, atención a eso, por favor. Atención a eso, Dios mío, de mi vida. Vale, venga, vamos. Permiso para contactar. Me pongo por aquí, me pongo por allá, me pongo por aquí. El primero. Tomado el control. El segundo. 3, 2, 1. Yo, por si acaso, disparo, por sabes. Yo por si acaso disparo, me voy a poner ahí. Vaya tiraco le acabo de pegar a ese hombre, tío. Vaya tiraco le acabo de pegar a ese hombre, tío. Ha sido alucinante, ¿eh? Yo la verdad que lo flipa. Está, tío, ¿no? Qué hijo de puta, ¿cuántas llevaba? 4, tío, me quedaba una. Me quedaba una. No sé por qué le he disparado, tío. No sé por qué no sé por qué le he disparado y no lo tenía claro, ¿sabes? Que es lo peor de todo, no lo tenía claro. Vale, muerto. Acaba de caer Pullero. Los respawns, ya sabéis, chavales, que los respawns de este juego no son los peores del mundo, pero oye. Vale. Tres. Ahí no hay nadie. Vale, tiros basta, no me importa. Sacamos tiros basta, momentito. Tres. Vale, momentito. No sé cuántos llevo, la verdad, no sé cuántas llevo. Creo que me queda muy poco para sacarme la racha. Así que vamos a aguantarla un poco, ¿vale? Hay uno. He dicho que allá hay uno, tío. Ahí estamos, gracias. Lleva, me tienes que dar el de este, ¿eh? Me lo tienes que dar, me lo tienes que dar, me lo tienes que dar. No. Otra vez me viene, tío. ¿Pero por qué me vienes tan agresivo, hijo de puta? ¿Por qué eres tan agresivo conmigo? No entiendo, tío, no entiendo. ¿Qué rencor hace mi persona, macho? De verdad, ¿eh? ¿Qué rencor hace mi persona, de verdad? Es flipante. ¿Qué coño? Acá. No sé qué ha pasado por ahí, pero oye. Vale, ese se acaba de llevar. Es el que me ha matado antes. Y yo te la devuelvo ahora, ¿sabes? Por viejo puto. ¡Mátalo! 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 ¡Que estabas ahí, cabrón! Madre mía, tío. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es flipante. Yo flipante. Yo flipo. I'm flipping, macho. I am flipping. Oye, esta gente que son los mejores del mundo, ¿o qué, tío? ¿Estos jugadores son los putos mejores del amo o qué? Por si acaso disparo a ese hombre. Vale, venga, vamos a rusearlo un poquito. Creo que no me he sacado ninguno o sí me he sacado. Al final creo que no me he sacado ninguno, creo. Al final creo que ninguno. Vale, ahí arriba hay uno. Pero tío, qué puto cerdo eres, macho. Pero de verdad, ¿eh?
Eres un puto cerdícalo, tío. Tiene que estar por ahí seguro. Tiene que estar campeando fijo. Pero fijo, vamos, es que me juego el pescuezo. Hay otro. Es que es muy cerdo. Es que no entiendo, tío, la peña como por qué campea tanto. De verdad, aquí no está apareciendo nadie, ¿no? Vale. Ok. Por las espaldas. Nadie por las espaldas. Vale, perfecto, me lo cargo. Ahí tenemos a uno. Este hombre, que es el mejor del mundo. Impacto, tío. Impacto, sí, señor. Impacto, tío. El Jesús Par de Turrete es un tocapelotas, tío. Un tocapelotas, macho. Vaya, tío, pesado. Vete ya, es que eres muy malo. Es que eres un paquete, macho. Es que eres un puto paquete, macho. El pavo este, tío. Qué asco de cerdo, tío. Toma, para ti, caballero. Llévatela. Llévatela, compañero. Llévatela en el pechito, bien marcada. ¿Qué a ti te gusta? Voy a tirar eso por ahí. Por si acaso. Madre mía, tío. De verdad, ¿eh? Toma, caballero. Póntela en el... Ya sabes, donde tú quieras. Vale. ¿Dónde está la gente, tío? Ahí ni nadie. ¿Ese está muerto? No está muerto. No está muerto porque esta gente son los mejores. 16-9, chicos. 16-9 y creo que no me he sacado ningún sanguinario, creo, en esta partida. Creo que no ha sido posible. Madre mía, oye, esa ventaja. Dime tú la ventaja esa que lleva ese para ver los equipos. Sin sentido, sin sentido. Bueno, espérate, ¿hay alguna ventaja para ver los equipos enemigos? Creo que sí, ¿no? Que había una, ¿no? No sé, a lo mejor me estoy equivocando yo, ¿sabes? Puede ser, no estoy seguro, la verdad, no tengo ni idea. Muy bien. Dobles bajas, sí, pero ningún sanguinario, ¿no? Me encanta, chicos, me encanta. Me voy a salir de esta partida, vamos a buscar otra y vamos a jugar la última partida, chicos. Ya sabéis que estoy jugando de 3 en 3. Esta es la misma, no me jodas. No, no, esta no es la misma. Vale, pues vamos a jugar otra vez Knackertown, tío. Pero dejad de jugar Knackertown, por favor. Dejad de jugar Knackertown, chicos, os lo pido, por favor. Ahora esta gente van a ser los más tochos del mundo, ¿sabes? Seguramente. Vale, me queda un tiro lejano para tener fibra de carbono. Y 8 sanguinarios. Qué bien, sí señor, me encanta. Me encanta que me queden un montonazo de sanguinarios. Por favor, de la vida. Dios mío de mi vida. Mapa de raid, me gusta. Me gusta para intentar sacarme un sanguinario. Vamos a intentarlo. No prometo nada. Podríamos jugar alguna vez con la mira de hierro, por ejemplo, ¿no? Estaría chulo, ¿no? Aunque pasa que yo con la mira de hierro soy lo que viene siendo un poco sidoso. Me voy a poner esto para ponerme ya serio, ¿vale? Me pongo, cuando me aprovecho yo los botones de aquí, es que ya me estoy poniendo serio, por Dios. No quiero ponerme serio, pero los voy a tener que poner. Esto, por cierto, es el pijama, ¿eh, chavales? Esto es mi pijamita bueno, que parece que estoy vestido bien, pero en verdad no, es mi pijama. Vale, venga. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, venga, dale, dale, fuerte ya, hombre. Vale, vamos a intentar sacarnos los tiros lejanos, que nos quedan dos, creo que era, o uno, no me acuerdo ahora exactamente, pero nos quedan poquito. Vale, 3, 2, 1, 3, 2, 1, impacto. Vale, me lo llevo yo, perfecto, perfecto. Vengador, que no sé por qué el vengador, la verdad, doble baja, no está nada mal. Vaya tiraco le acabo de pegar a ese hombre, tío. Vaya puto tiraco le acabo de pegar a ese hombre, tío. De verdad, es que búho. De verdad, de verdad, de verdad. Ah, me dan tiros lejanos, guay. Me parece fantastuki. Fantastuki me parece a mí eso. Ahí hay uno. ¿Pero por qué tengo un retraso mental, tío? ¿Por qué? Dime tú en verdad, ¿por qué tengo el retraso tan grande en mi cabecita? Por Dios. Ese hombre se va a asomar ahí otra vez, seguro. Hay uno. Otra vez el pavo, tío. Dime que tienes ligera. Hombre, por favor. Dime que tienes ligera, hombre. Eso está clarísimo. Eso yo lo tenía ya, creo que ya en mente, tío. De verdad, es que la peña. Y sigue ahí. Pero muévete de ahí, Krug. Pero muévete de ahí. Ah, que es que hay uno. Me joda. Hay uno. Hay uno, tío. Hay uno campeando ahí. Flipante, tío. Flipante. Yo ya lo estoy viendo todo, ¿eh? Yo ya lo veo todo. Vale. Pero, ¿qué coño? ¿Qué coño? Es que no le he dado ni una bala, ¿sabes? Es que no le he dado, a ese hombre no le he dado ni una puta bala. Cuando alguien me lo comente, gracias. Vale. Vale. Francotirador abatido. Por si acaso disparo ahí. ¡Pero no me uses pistola!
¡Cabrón! ¡No me uses pistola, tío! ¡No me uses pistola, cabrón! ¡Qué cerdaco de tío! Toma, para ti, caballero. Para tu body. Eso era un tiro lejano también, ¿eh? A mí no me tanque. Otra vez de la escopeta, tío. ¿Pero por qué la gente utiliza putas escopetas, tío? ¿Por qué tienen que utilizar escopetas delante mía? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? De verdad, ¿eh? De verdad. Es que yo algunas veces lo flipo, sinceramente. Tengo de uno. Y me fallo, tío. Fallo ese tiro, macho. Qué puta mierda. Fallo ese puto tiro, macho. Qué asco, de verdad, ¿eh? De verdad, me está tocando lo que viene siendo los cuyón, sinceramente. Y me mata otra vez de la escopeta. Pero deja la puta escopeta en paz, tío. Ay, vale. Cálmate, Rubo. Cálmate, búho, por favor. Le he dado, Le he dado, tío, a ese hombre. A mí no me tongue, no me tangue, no me tangue. Se va a hacer una triple, tío. Es que se hace una quadfi con la escopeta, macho. Es que el pavo ese se va a hacer una quadfi con la escopetilla, tío. Decidme que no es verdad, tío. Vale, buena. Qué gente más cerda, por Dios. Pero ¿por qué hay gente tan cerda jugando a este juego, tío? Decidme, que alguien me lo diga, que alguien me lo explique, tío. De verdad, es que yo estoy flipando en colores, ¿Cómo que no te ha dado ese tiro? ¿Alguien me lo explica? Y me tiran una mierda de... Vale. Emocionadora. Es mi compañero. Ok. Vale, a ver. Madre mía, tío. ¿En serio? ¿En serio? Mi compañero con ejecución y todas esas mierdas, ¿sabes? Es flipante. Por ahí creo que va a venir uno, ¿no? No, acaban de destrozar el UV y ya no veo a nadie. Pues muy bien. Pues muy bien. Oye, la gente aquí, las escopetillas, bien, ¿no? Todas bien, ¿no? Sí, señor, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, sí, señor. Voy a tirar eso por ahí. Creo que hay gente, efectivamente. Y me mata ese, tío. Y me mata ese, flipante. Madre mía, ese hombre no será el mejor jugador del mundo, ¿no? 10-9, venga, chavales, venga, que podemos. Venga, que podemos. Por lo menos ganar la partida, ¿sabes? No digo nada. ¿Te imaginas que me pegue otro? ¿Te imaginas? Vale, cuidado. Vale, cuidado, 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 cuidado. Ya estoy siendo demasiado amigo. Ya estoy siendo demasiado amigo. ¡Ay! ¡Qué fail, tío! Vale, guay, 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 guay. Bien, 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 bien. Al final a mí me tiene que poner silenciador en el arma, para que nadie me vea, tío. Vale, nadie quiere aparecer por allí. Allí ni nadie. Amenaza neutralizada. ¡Ay, querubines! Las que te acabas de llevar los dos, chicos. No quiero decir nada, pero lo digo todo. Vale, a ver dónde está la gente. Vea tú que me metes a mí el marque o algo y me mata. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no te ha dado? Me van a pegar un tiro, no sé por qué. Lo veo venir, pero oye, me la voy a jugar, ¿sabes? Me la quiero jugar, me la quiero jugar. Ahí en el Lamborghini se la acaba de llevar. Vale, hay uno. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué soy tan retrasado? Decidme la verdad, chavales. ¿Por qué soy tan retrasado? Decídmelo. Quiero... ¿Pero qué haces con la puta ligera, tío? ¡Muévete, compañero! ¡Qué puto cerdo, tío! Es que es flipante, macho. Es que es putamente flipante, tío. De verdad, ¿eh? Hablar de la escopeta, tío. Entre el de la escopeta y el de la ligera, menuillo sois todo, tío. Menuillo sois todo. Si sois unos putos mancos. Es que sois unos putos mancos, macho. Unos putos mancos con ligera y con putas escopetas. Asqueroso. Madre mía, tío. Asqueroso, tío. Asqueroso de gente, tío. De verdad, de verdad. Es increíble. Es increíble. Las cosas como son. Me he cabreado. Me he cabreado. A tomar por culo. Madre mía, tío. Bueno. Por la parte positiva, chavales, por la parte positiva me llevo fibra de carbono, consigue de tiros lejanos, que eso está muy bien. Me voy a salir de esa partida porque es un puto sida de partida, por favor. Chavales, por favor, yo espero que no juguéis así nunca, ¿eh? Vale, me quedan 8 tiros, 8 sanguinarios como siempre, ya tenemos todo lo que camuflaje, sanguinarios. Así que bueno, pues chavales, espero que os haya gustado, que votéis, que suscribáis si no estás suscrito, dale un pedazo de like, coméntame qué te ha parecido y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós.